Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bienvenidos amigos al programa 262 de esta maravillosa serie en la que estamos leyendo Las aventuras de Don Artemidoro, el nuevo libro de Miguel Óscar Menasa, en www.editorialgrupocero.com. Puede conseguirlo si usted desea leerlo con nosotros. Bueno, aquí está el autor, Miguel Óscar Menasa. Tan lindo. Y vamos a proseguir la lectura que habíamos dejado ayer, precisamente, para los que ya tenéis el libro, en la página 18. Pero antes vamos a compartir con nuestros amigos, que deben estar esperando, nuestro mensajito de aviso. Vamos a compartir entonces. Buenas noches, pueden invitar, pueden compartir. Pueden disfrutar. Buenas noches a todos y bienvenidos al programa de hoy. Y el dolor que ya no sé. Lararirurairuraru. Muy bien, compartiendo con el mundo. Vamos a compartir aquí con el seminario, etcétera. Pero basta de tirarme cosas. Amigos, buenas noches. Estamos compartiendo y enseguida comenzamos la lectura de hoy. Enseguida comenzamos. Invitando a nuestros amigos.
Estaba bien el pollo. Estaba bien. Muy bien. El pollo a la sidra. Bueno, comenzamos. A la sidra. Estaba muy rico, ¿eh? Vamos a leer entonces Las aventuras de Don Artemidoro. Una novela guión que se desarrolla en Hospital Central, habitación 69, donde reside el paciente Don Artemidoro. Secuencia 22. Pasillo Hospital Interior Día. Marlene. Antes de que yo le contestara nada, o bien mejor escuchamos, Don Artemidoro encogió aún más su cuerpo y saltando... ¿Cómo? Don Artemidoro encogió aún más su cuerpo y saltando por encima mío salió volando unos 20 metros, cayendo en el círculo que formaban en sus conversaciones los dos de la moto y los dos encapuchados, y los redujo a los cuatro con suma facilidad. Cuando yo llegué corriendo, jadeante, él ya les había matado a los cuatro y los había hecho desaparecer. Después, golpeándose una mano contra otra, me miró y me preguntó. Funde a negro. Secuencia 23. Plaza exterior, día. Don Artemidoro y Marlene sentados en el banco de una plaza. Don Artemidoro. ¿Has visto algo, pequeña? Marlene. No he visto nada. Don Artemidoro. Con sonrisa extrema y voz atemperada. Volvamos al hospital, pequeña, que los sueños, sueños son. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 24. Pasillo hospital interior día. Salobrar. Estoy impresionada. El reloj de la pared que hay frente al banco donde están sentadas Marlene y Salobrar marca las 6. Marlene. Ya son las 6. Me voy. Salobrar. Hasta mañana, Marlene. Secuencia 25. Pasillo hospital interior día. Marlene se levanta y camina por el pasillo mirando el número de las habitaciones. Se detiene frente a la habitación número 69. Toma aire antes de abrir la puerta. Secuencia 20. Toma aire. Secuencia 26. Hospital, habitación 69, interior, día. Marlene entra en la habitación con la cabeza gacha. Don Artemidoro está sentado en la cama haciendo los ejercicios respiratorios. Marlene. Dicen que estoy enamorada de un viejo. Don Artemidoro. No será de mí. Marlene. Marlene camina nerviosa alrededor de la cama de donde Don Artemidoro sigue sus ejercicios respiratorios. Marlene. Me tienes atrapada en tus historias. Ya no puedo distinguir entre fantasía y realidad. Eres como una droga. Don Artemidoro. ¿Me has traído algo? Marlene toma de entre sus pechos un paquetito de marihuana y lo tira sobre la cama sin brusquedad. Marlene. Sí, un poco de mierda que un día cualquiera te matará. Don Artemidoro abre el paquetito y respira profundamente dos o tres veces. Comienza a liar un porro de marihuana. Marlene. Pero tú para mí eres peor que una droga. Un día te abandonaré para siempre. Don Artemidoro da dos caladas y ofrece el porro a Marlene. Ella fuma dos o tres veces con entusiasmo. Marlene, tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo. Don Artemidoro, a veces me veo cabalgando caballos desesperados
que no quieren llegar a ninguna parte. Caballos sin memoria. Don Artemidoro... Caballos sin memoria, qué genial. Sí. Don Artemidoro habla sin dejar de hacer sus suaves ejercicios respiratorios. Mientras levanta muy suavemente sus brazos, se mira en el espejo. Emite rugidos imitando una fiera. Es verdad que los caballos tienen memoria, ¿eh? Mucha. Los descansan en el campo y vuelven a la casa. Sí, una sola vez había ido un caballo como 3.000 kilómetros de una estancia a otra y volvió a su primera creencia. Dale. Tienes una memoria de caballos, piba. Emite rugidos imitando una fiera. ¿Cómo? Emite rugidos imitando una fiera. Marlene aparece en el espejo desnuda entre brumas. Don Artemidoro, antes de las flores eras ese perfume que las recordaba. Mi pequeña Marlene, triste y piojosa. Teresa Poy saluda. Buenas noches. Norma Menasa nos da un 10. Carlos Latorre dice hola. Hola. Secuencia 27. Hospital, habitación 69, interior, día. Marlene está de pie en la cama, con cada pierna a cada costado del cuerpo de Don Artemidoro. Exultante, divina. Marlene, te amo. Y soy la mejor. ¿Cómo lo has hecho posible? Don Artemidoro sigue haciendo sus ejercicios respiratorios. Don Artemidoro, como tú haces versos y hay quienes se dedican a fabricar aviones o barcos, y de manera más común, coches o jugadores de fútbol, yo me he dedicado desde mi más tierna juventud, hace más de 100 años, a fabricar mujeres. Marlene pregunta ingenuamente, refiriéndose a los ejercicios. ¿Yoga? Don Artemidoro. No, maja, esto es libertad. Me lo enseñó un comunista europeo. Si consigo expandir mis pulmones, el mundo se expande. Mis negocios se expanden. Junto con la apertura de mis alvéolos, las mujeres se abren y todo el mundo ama a ese dios de la expansión. Marlene, no me digas que esos ejercicios tan suaves te hacen algún bien. Don Artemidoro contesta sin detener los suaves ejercicios. Don Artemidoro, pequeña, pequeña, tú piensas así porque eres de carne. Marlene se enoja y enfurecida le dice, tú serás muy inteligente, pero yo trabajo de enfermera en este hospital y estoy todo el día de arriba para abajo y no hay una sola mujer en todo el hospital que no conozca a Don Artemidoro. Claro, yo soy la de carne y tú, ¿de qué carajo eres? ¿Con qué has hecho el amor? Don Artemidoro la mira con algo de desprecio y cariño a un tiempo. Don Artemidoro, la mujer querida no ama la carne. Marlene comienza a vestirse como avergonzada. Marlene, ¿te hice sentir muy viejo? Don Artemidoro, viejos resquemores, antiguos rencores quieren aprisionarme. Recurro a las fantasías más alocadas, a las fantasías más juveniles para espantar a mis 150 años el espejismo de la vejez y no consigo nada. Allá voy, mi muerte enamorada. Tengo esta rabia, este decir rabioso de los condenados, pero no te amo y ciertas mañanas me siento absolutamente inmortal. Marlene ya está totalmente vestida. Marlene, pero ¿qué es lo que tengo que entender? Don Artemidoro casi indiferente. ¿A quién se le puede ocurrir amar la carne? ¿A quién se le puede ocurrir amar la carne? Que es algo que se pudre. Marlene, dolida, se toca los pechos y luego las nalgas apoyando su argumento. Marlene, mi cuerpo es el centro de todas mis cuestiones, el motivo de todos mis amores.
el fundamento de todos mis pensamientos. Sin cuerpo, nada de lo mío queda en pie. Sin cuerpo, para mí, es sin cuestiones, sin amores, sin pensamientos. Marlene se queda ensimismada en sus pensamientos. Empieza a recordar. Funde a negro, flashback. Secuencia 28. Sierra exterior, día. Se ve a Marlene, con 22 años, caminando en medio de un paisaje de hielo. Son las aguas heladas de los lagos del sur. Delante de ella van Alexis, de 18 años, y Gloria, de 25. Conocen bien el camino. Secuencia 29. Sierra exterior, día. Ellos tres caminando por la nieve, viendo cómo los pies se les hunden hasta las rodillas. Van con traje para la nieve. Llegan a una choza deshabitada y encienden un fuego. Secuencia 30. Sierra exterior, día. Van los tres subiendo una montaña escarpada. Alexis y Gloria adelante. Marlene les sigue haciendo un esfuerzo. Llevan a la cintura una cuerda de escalar, de forma que cuando ésta se estira y queda totalmente tirante, avisa a los otros que hay que bajar el ritmo. Cuando esto ocurre, deciden descansar unos minutos antes de seguir la escalada. Secuencia 31. Sierra exterior, día. Están los tres sentados alrededor de una mesa. En la terraza de un bar de un pueblito de la zona, comiendo y bebiendo como bestias. Secuencia 32. Sierra exterior, tarde. Marlene y Gloria están bañándose desnudas en un río, mientras se ve a Alexis cazar una serpiente por la cola y golpearle la cabeza contra un árbol. Secuencia 33. Sierra exterior, noche. Rubidia arriba saluda. Buenas noches, saludos desde El Salvador. Hola. Está oscureciendo. Alexis da vueltas a la serpiente sobre una brasa. Gloria y Marlene abren la bolsa de la comida. Gloria, ¿qué tal un poco de atún para acompañar la carne de serpiente? Alexis, en mi casa se come mejor. Marlene, pensar que ahora podríamos estar sentados en unos cómodos sillones. Alexis, mira a ver si hay algo para beber. Marlene, ¿qué te parece cerveza? ¿Qué te parece cerveza? Caliente. Alexis, genial. Gloria, está por apagarse el fuego. Voy a buscar más leña. Marlene, ¿cuánto nos queda hasta el campamento? Alexis, 8 kilómetros aproximadamente. Marlene, ¿conoces el camino de noche? Alexis. Sí, que le hago todo fantasía, porque caminar 8 kilómetros en la montaña para ir al campamento. Ay, ay, ay. Alexis, sí, lo hemos hecho 1000 veces. Marlene, ¡ay! Me corté con la lata. Gloria. Se levanta, toma un frasco, algodón, un líquido y tiritas de la mochila y le cura la herida a Marlene. Tranquila, venimos equipados para estos accidentes. Déjame ver la herida. Le limpia la herida, le pone el líquido y la cubre con una tirita. Marlene, ¡ay, ay, cómo escuece! Gloria, hay que dar todos estos pasos para que no se infecte la herida. Eso es lo peligroso de hacerse una herida en la selva. Se sientan a comer y mientras comen, conversan. Gloria, yo hago la guerrilla y también me dedico al contrabando de drogas y colaboro con la mafia norteamericana en el blanqueo de capital y contrabando de armas a las dictaduras. Marlene, nuestro cuerpo es el centro de la creación. ¿Cómo? Nuestro cuerpo es el centro de la creación. Alexis, el cuerpo es Dios. Secuencia 34. Sierra exterior, noche. Está todo recogido. Cada uno tiene en la mano una taza con algo que humea. Gloria deja la taza.
se pone la mochila a los hombros y se despide diciendo: «Yo sigo hasta el campamento. Vosotros descansad un poco antes de continuar. Nos encontramos allí». Gloria coge sus cosas y se aleja. Marlene, dirigiéndose a Alexis: «Espero que no te hagas cortar los huevos por esa». Alexis: «Me gustaría demostrarte algo que no puedo demostrarte. Me cortaría los huevos y te los ofrecería, y estoy seguro de que tú pensarías que otra mujer se beneficia con ese gesto de amor. Es por eso que no me corto los huevos. Es por eso que te amo hasta el ofrecimiento de lo que no podré cumplir. Lo que quiero decirte es que no hay prueba de amor verdadera, en el sentido de que ninguna prueba de amor es suficiente prueba». Marlene: «Para mí sería prueba suficiente de amor amar a la mujer que amas». Alexis: «Bueno, eso para ti es muy sencillo. Tú eres la mujer que amo». Marlene: «Estaba pensando en el caso que te enamoraras de otra mujer, yo la amaría». Alexis: «¿Y qué mujer te gusta tanto para amarla como me amas a mí?». Marlene: «Ninguna, ninguna». Alexis: «Linda tarde». Marlene: «¿Por qué? A veces... ¿Por qué a veces eres tan grande teniendo tan pocos años?». Alexis: «Según se mire, un hombre en el continente americano es un hombre cuando cumple dos requisitos básicos. Después de cumplir los requisitos, en América, todos los hombres son más o menos iguales sin importar mucho la edad». Marlene: «¿Y qué cosas tan poderosas pueden casi igualar a todos los hombres?». Alexis: «Yo me eché mi primer polvo completo con dos mujeres a los 8 años y cobré mi primer salario el mismo año. Es decir, que soy hombre hace 10 años. En Europa, que muchos hombres se echan su primer polvo a los 30 y otros cobran su primer salario a los 35, sería considerado como un hombre de 40, 45 años. Así que a dejarse de joder con que soy muy joven y es mejor que te pongas a estudiar algo». Marlene: «¿Qué mierda tengo que ir a estudiar yo?». Alexis: «Te lo digo en el sentido de alguna nueva posición para el amor, y no esas maneras para adolescentes perturbados un poco mentalmente por falta de amor que utilizas conmigo desde que nos conocemos, como si quisieras hacerme perder la virginidad de a poco. Y no te das cuenta que aquí la única virgen eres tú». Marlene: «Alexis, ¿qué te pasa?». Alexis: «Me pasan los huevos. O te buscas algún macho que te enseñe a hacer el amor de otra manera, o tendré que enseñarte yo». Marlene: «No sé qué mierda tienes para enseñarme». Alexis: «Ahora me imagino que los hombres que frecuentas es en este momento cuando te dan un cachetazo». Marlene se abrazó a sus piernas y, levantando la cabeza para mirarlo, le dice: «Pégame ahora, hijo de puta, a ver qué macho que eres». Alexis dice: «Soy el macho que te volverá loca sin tocarte». Diciendo esto, Alexis forcejea un poco con Marlene, pero no para escapar a sus brazos, sino para darse vuelta y poner su culito terso y juvenil en la boca de Marlene. Marlene besó, chupó un poco, pero tuvo miedo, mucho miedo. Marlene, murmurando: «Gozar como una loca. Lo único que me faltaba, tener un orgasmo chupándole el culo a un hombre». Soltando las piernas de Miguel, le pide que le ayudara a ponerse en pie. Marlene: «Por favor». Él la ayudó amablemente. Se vistieron. Él la ayudó amablemente. Se vistieron y prepararon las mochilas para continuar el viaje. Teresa Poy se ríe, ja, 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 ja. Y Rosalba Pele manda un saludo: «Bella tarde».
y Carlos manda flores. No va a hacer ningún comentario. ¿Quién? Carlos Latorre no va a hacer ningún comentario hasta que no le responda las preguntas de esta tarde. De la conferencia. ¿Qué? De la conferencia de la tarde. Secuencia 35. Calle del centro de Madrid. Exterior, día. Marlene tiene ahora 32 años. Camina por una calle del centro de Madrid. Se detiene sorprendida. Enfrente de ella camina en dirección contraria Alexis, con 28 años. Lleva las manos en los bolsillos. Se detiene al verla. Los dos se abrazan en silencio. Marlene, emocionada. Alexis, qué alegría encontrarme contigo. Sentémonos a tomar algo en esta cafetería. Se sientan en la terraza de un café y piden un refresco. Ambos han cambiado su indumentaria. Van bien vestidos. A Marlene le llama la atención la insistencia de Alexis en dejar sus manos en los bolsillos de la chaqueta, como si tuviese que ver con su vida en la selva. Le pregunta mirándole fijamente. Marlene, ¿qué pasó? Alexis, a ella la reventaron delante de mí. Le arrancaron las tetas con unas tenazas y luego le abrieron el vientre mientras dos gorilas me tiraban de los pelos, me daban patadas en los huevos y me decían: «No cierres los ojos, no seas maricón». Yo estaba desesperado, como loco. Les dije: «No tengo nada que ver, soy escritor». Alexis enmudece un instante. Alexis, entonces solo me cortaron las manos. Marlene, conmocionada, dice: «Brutal, brutal». Alexis, reflexionando: «Y no sé, con Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara estaba tocando la guitarra en el pueblo para los presos. Y vinieron y Al principio juré vengarme, pero después me fui dando cuenta que tenía aún dos ojos, dos piernas, la polla entera. De las manos me fui olvidando». Funde a negro, fin de flashback. Sultana lo está viendo. Hola, Sultana, ¿cómo estás? Hola, Sultana, ¿cómo te va con el casamiento? No sé, pero... Creemos que sí. ¿Qué? Vale. Secuencia 36. Hospital, habitación 69, interior, día. Marlene está sentada en una silla con las piernas totalmente abiertas. Don Artemidoro le acaricia suavemente entre las piernas. Marlene está como perdida. Marlene, hoy me gustaría arrancarte el secreto. Don Artemidoro, ¿cuál de los secretos? Marlene, ¿has matado a una mujer haciendo el amor? Don Artemidoro, ¿haciendo el amor? Marlene, sí, haciendo el amor. Don Artemidoro, a una mujer no. Funde a negro, flashback. Secuencia 37. Casa de Artemidoro, interior, día. Don Artemidoro, con 40 años, está acostado en su cama dormido. Le llaman por teléfono. Voz. Artemidoro, te necesito para un servicio. Artemidoro, hoy no puedo. Es domingo y los domingos visito a Jacinto. Está muy mal el pobre. Voz. Bueno, te llamo a mitad de la semana. Artemidoro se levanta de la cama en dirección al baño. Bosteza estirando los brazos. Abre la llave de la bañera y va a poner un CD. Suena Toda Vanidad, de Indios Grises. Toda vanidad, aunque salga de mí, es propia de mi raza. Soy un prisionero del amor. Pido siempre clemencia. Un beso más, una caricia más, una palabra más.
siempre a la espera de un milagro, un verdadero loco de amor. Resuena en mí un vértigo helado. Soy un hombre acomplejado por su propia ternura. Busco con firmeza cautivarme y no consigo nada. Repaso mi grandeza y nada alcanza para calmar mi sed. Soy una sed de amor enamorada de sí misma. Un poeta cantor y el vértigo de serlo. Abran las puertas para que pueda pasar el que no pudo, el que nada será. Empecinado bebedor de cicuta, detengo mi carrera y espero que la sed se calme con el tiempo. Repaso mi grandeza y nada alcanza para calmar mi sed. Soy una sed de amor enamorada de sí misma. Mientras suena la música, se ve la sombra de Artemidoro tras la cortina. Luego se le ve afeitándose. Más tarde, poniéndose un traje de sport. Va bien vestido. Toma las llaves del coche antes de salir. Secuencia 38. Garaje interior día. ¿Qué? Garaje interior día. Se ve salir. Se ve salir del ascensor y dirigirse al garaje. De camino a su coche se encuentra con Catalina, vecina del cuarto con la que mantiene una relación amorosa. Catalina, qué elegante, ni que fueras a misa. Artemidoro, parecido, voy a visitar como todos los domingos a Jacinto. Está, el pobre está muy mal. Antes de que Artemidoro abra la puerta de su coche, Catalina lo besa largamente. Él le acaricia las nalgas. Ella se separa y le dice: te espero al atardecer. Artemidoro entra en el coche y lo pone en marcha. Secuencia 39. Autopista exterior día. Artemidoro entra en la autopista. Por la radio se escucha la canción de Indios Grises, Fuimos Perdiendo. Mientras suena la canción, se intercalan escenas de Artemidoro conduciendo con escenas de Jacinto, un hombre de 50 años con el pelo canoso y arrugas en la cara. En su silla de ruedas, a la puerta de su casa, con cara de impaciencia, tristeza, desesperación, mirando hacia la carretera, esperando a sus amigos. Fuimos perdiendo en el camino nuestro deseo de liberarnos. Entre las cadenas, el goce de la carne era bestial. El microscopio contra nosotros mismos. Y nos reíamos como locos y comenzamos a torturarnos para arrancarnos la verdad. Ven, cuéntame todo. Y así nos hundíamos en las sombras. Convivir un instante alcanzaba. El resto de la vida era contarla. Y los que no podían mantener sus ojos cerrados se arrancaban los ojos solo para no ver. Artemidoro detiene el coche a la puerta de la casa de Jacinto en el mismo momento en que se escucha la última nota de la canción. Secuencia 40. Estación de tren exterior día. En una estación de tren de la ciudad se ve a dos hombres de mediana edad, Luis y Alberto, en una de las ventanillas sacando billetes. Secuencia 41. Vagón del tren interior día. Luis y Alberto entran en el tren y se acomodan en sus respectivos asientos. Una vez instalados, comienzan a conversar sobre Jacinto. Luis, Jacinto está muy mal, muy deprimido. Alberto, es que los tratamientos de rehabilitación no funcionaron con él. Luis, te lo digo. Eso pasa porque está muy deprimido. Suben dos chicas en minifalda repartiendo las 2001 noches y extensión universitaria. Y un guitarrista improvisa una canción.
Secuencia 42. Calles, pueblo, exterior, día. Luis y Alberto caminan dos calles y media de tierra hacia la esquina donde ya esperan Don Artemidoro y Jacinto. Mientras caminan, se escucha la canción que tocaba el guitarrista en el tren. He jugado de más de Indios Grises. He jugado de más, quiero confesarme, delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche, bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo: si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo me dijo: juega el 9. Y yo no le creía cuando el 9 salió. Tuve ganas de amarla, amarla hasta la muerte, pero dije con rabia: soy fiel a mi mujer. La suerte, abandonada por mis juicios morales, besó mi frente y dijo: serás un perdedor. Si pudieras desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Al visualizar la silla de ruedas, apuran el paso. La canción va bajando el tono hasta que se deja de escuchar. Secuencia 43. Esquina de dos calles. Exterior, día. Cuando se encuentran los cuatro hombres, intercambian saludos entre ellos muy cariñosos. Jacinto: ¿y Pedro no va a venir? ¿Quién? Pedro. Luis: me llamó por teléfono y me dijo que venía en tren. Alberto: vamos a buscarle. Jacinto: vamos. Artemidoro: vamos. Secuencia 44. Calle, estación, tren, pueblo. Exterior, día. Artemidoro empuja la silla de ruedas. Jacinto, Luis y Alberto caminan a ambos costados de la silla. Se dirigen muy lentamente hacia la estación de tren a 100 metros. Entre ellos hay mucha camaradería, a pesar de que hablan acaloradamente. Jacinto: no puedo más. Todos los domingos pienso: este domingo es el último. Los muchachos se cansarán y no vendrán más. Mejor acabar cuanto antes. Luis: ¿acabar qué? Alberto: vamos, Jacinto, no te pongas así. Artemidoro: Jacinto algo de razón tiene. Luis: ¿pero qué va a tener razón? ¿Acaso es mejor morir que vivir paralítico? Jacinto: ¿viste? El antiguo y famoso mundo era una naranja exprimida y seca. ¿Viste el final? Los muertos que veíamos caer a nuestro lado éramos nosotros, y la sangre era nuestra. Y el futuro que aparecía despedazado era nuestro futuro. ¿Viste el azul del cielo manchado de rojo carmesí? Era nuestro pecho, y la pradera bombardeada y los pequeños trozos macerados de carne saltando por los aires eran nuestro cuerpo. ¿Viste qué horror? Se produce un silencio mortal hasta 3 o 4 pasos. Jacinto: yo prefiero morir. No aguanto más. Luis: nosotros no podemos hacer lo que nos pides. Alberto: ¿pero qué quieres que hagamos? ¿No se habrá vuelto loco? Artemidoro: un poco loco está. Todo el día sentado en esa silla. Jacinto algo de razón tiene. Llegan al andén. Se oye de lejos el sonido del tren acercándose. Jacinto: sí, algo de razón tengo. La revolución fracasó. El tratamiento para tener erección, a pesar de todo, fracasó. El cerebro se me achica y ya no puedo pensar. Vamos, muchachos, solo un empujoncito. Alberto: estás loco, estás muy loco. Luis: nosotros también estamos mutilados. No podemos, no podemos hacer lo que nos pides. No podemos.
Jacinto, Artemidoro, ¿estás ahí? ¿Tú me entiendes? Artemidoro, sí, te entiendo. Ya no tienes ni cojones para que te los rompan. Jacinto, tú siempre fuiste el más inteligente, implorando, solo un empujoncito. Artemidoro empuja la silla de ruedas. Cae en las vías justo cuando pasa el tren. Aquí hay una persona que se llama Rosti Guerrero que dice que le pregunte a Menasa si sufre deseo de sexo. ¿Qué? Si sufre deseo de sexo. Si tengo deseo. Si sufre deseo de sexo. No, no sufro. Lo realizo. Secuencia, Secuencia 45, hospital, habitación 69, interior, día. Marlene está sentada en una silla con las piernas totalmente abiertas. Se incorpora repentinamente asombrada. Marlene, ¿lo mataste? Don Artemidoro, no, no lo maté, lo asistí. De no haberme necesitado, jamás hubiera dicho que yo había sido siempre el más inteligente. Las palabras de don Artemidoro aterrorizaron a Marlene, que confundida abandona la habitación, recorre el pasillo y sale cabizbaja a la calle. Secuencia 46. Calle, esquina del hospital, exterior, día. En la esquina del hospital, Marlene se lleva por delante, sin verlo, a Pepe, un compañero de trabajo. Pepe, ¿a dónde vas tan distraída? Marlene. Marlene reacciona a algo. Marlene, ¿qué tal, Pepe? Voy a visitar a Elena. Pepe, ¿la paralítica? Marlene, algo enfadada. Mira, no siempre fue paralítica. Elena también fue un soldado de la patria. Funde a negro. Flashback. Secuencia 47. Sierra, exterior, día. Elena sin parálisis. Marlene y Alexis están con otros compañeros agazapados entre la maleza. Se escuchan disparos. En un momento, Alexis, mirando en dirección a Elena y Marlene, les dice: cuando dé la bote adelante, salimos corriendo en dirección a la colina. Tenemos que salir de aquí cuanto antes o nos matarán. Elena, estamos preparadas. Marlene, cuando digas. Alexis observa la situación durante unos segundos, evaluando el momento. Cuando le parece que tienen que moverse, se levanta y echa a correr mientras grita: ¡adelante! Elena y Marlene le siguen. Se mueven entre los arbustos lo más rápidamente que pueden, intentando esquivar los balazos. En una de las ráfagas, Elena cae, poniendo su mano derecha en la espalda. Marlene, tumbada al lado de Elena, evalúa la gravedad de la herida, al tiempo que grita a Alexis: ¡han herido a Elena! Secuencia 48, hospital de campaña, interior, día. Marlene y Alexis están en la sala de espera de un hospital. Se acerca a ellos un médico y les dice con voz compungida: Marlene, lo siento, muchachos. Elena está viva, pero no podrá volver a mover sus piernas. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 49. Calle cercana al hospital, exterior, día. Compañero y Marlene están uno frente a otro mirándose. Pepe, ¡qué barbaridad! Funde a negro, flashback. Bueno, queridos amigos, dejamos aquí por hoy, vamos a descansar y volvemos en el próximo programa de Leyendo Amenaza. ¡No se lo pierdan en cualquier momento! ¡Hasta mañana!